Amigas y amigos de Guanajuato, señor gobernador Diego Sinué Rodríguez, presidenta Lorena Alfaro García, presidente Javier Mendoza Márquez y a nuestro director de Selecciones Nacionales Juveniles, Andrés Dilini. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta gran noticia. Las ciudades de Celaya e Irapuato serán las sedes del premundial sub-20 de la CONCACAF del 20 de julio al 4 de agosto de este año, en el que 27 selecciones nacionales varoniles de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe disputarán 4 lugares para la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA, que se llevará a cabo en Chile el próximo año. En la Federación Mexicana de Fútbol, nos llena de orgullo que estas dos ciudades hayan sido seleccionadas para albergar uno de los torneos internacionales de fútbol más importantes de nuestra región, ya que tanto Celaya como Irapuato son ciudades con una gran afición y amantes del buen fútbol, además de ser excelentes anfitriones que se distinguen por su amabilidad y su calidez. En Celaya, el premundial se jugará en el estadio Miguel Alemán Valdés, que tiene 70 años desde su inauguración y que hoy es la casa del Club Celaya. En este mismo estadio jugaron sus últimos juegos oficiales 3 míticas figuras del fútbol mundial: Hugo Sánchez, Michel González y Emilio Butragueño. Por otro lado, en la ciudad de Irapuato, el premundial se jugará en el estadio Sergio León Chávez, sede del Club Irapuato, con más de 50 años de historia, desde la Copa del Mundo del 86, cuando albergó partidos de la fase de grupos con la Unión Soviética, Canadá y Hungría, y en donde además jugó la selección nacional brasileña de Pelé contra el Club Irapuato en un partido amistoso en 1970. Reitero mi orgullo porque Celaya e Irapuato sean sedes de un evento deportivo de este nivel. Estoy seguro que la afición de Guanajuato sabrá dar la bienvenida a los visitantes internacionales y que sobre todo disfrutará de este gran evento apoyando con su aliento a todos los equipos participantes.